¿Bien japonés? No, no hablo bien. Ah, ¿por qué no habla bien? Porque nunca. Que me ha trabajado con brasileros y hablo 50%, hablo dos, me defiendo. Ah, vale. Pero no No, hablas otro también. idioma. Además, por ejemplo, no hablas inglés o esas cosas. No, no hablo. Ah, aquí. Osmar Navarro, allá en Natalio, en el departamento de Itapúa, en Paraguay. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Osmar? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Un gusto escucharte otra vez de nuevo. Ajá, entonces pues eso que yo te llamo ahora para preguntarte cosas de cómo está allá Natalio, tu entorno. Dime, ¿cuántos habitantes tiene Natalio? Uy, bueno, yo te digo que hace un año vine y justamente estuvimos hablando ayer solamente cuántos habitantes hay aquí. Está más o menos entre 5.300 más o menos habitantes en la ciudad de Natalia, solamente Natalia. ¿Y quiénes son los habitantes? ¿Son paraguayos o son menonitas, alemanes, japoneses? ¿Cómo? ¿Quiénes son? Bueno, aquí son todo mezclado, es una, ¿cómo se le dice? Una raza completa, o sea, hay brasileros, pues alemanes, ucranianos, franceses, toda una raza, un crisol de razas también, y después todos los paraguayos, ¿verdad? Japoneses hay también aquí, hay unas varias familias japonesas. Aparte de mi esposa, también hay unas cuantas familias japonesas aquí en la ciudad de Natalio. Y hablando de tu esposa, perdón, la intromisión en asuntos domésticos, ¿ella de dónde? ¿Es de Paraguay o de Japón, es? Ella es paraguaya, ella es hija japonesa, nacida ya aquí en Paraguay. El padre es paraguayo y la madre es japonesa, japonesa neta. Ah, y cuando tú viniste de Japón hace un año, que tú dices, ¿ella estaba de acuerdo con eso o ella puso alguna reticencia? ¿Te dijo, no, no es buena idea retornar? Uno sí, nos pusimos de acuerdo por el tema de otro, uno por la pandemia. Que estaba allá, como estuvimos trabajando con 32 supermercados allá en la ciudad de Japón, en el país de Japón, y después se iba disminuyendo todo, cerraron todo el tema de la pandemia, y después entramos a trabajar en fábrica y dijimos, esto ya no es más nuestro, no, no es más como lo que hacíamos, lo que es la gastronomía paraguaya. Y nos decidimos juntar nuestras cosas y mandar a Paraguay. Hicimos la mudanza y nos mudamos completo. Y ahora, gracias a Dios, estamos trabajando bien. Tenemos la central, la matriz en la ciudad de Natalio y la sucursal estamos teniendo en la ciudad de Obligado. Ya estamos trabajando así como trabajábamos también allá en Japón. Ajá. Y claro, la mudanza de Japón a Paraguay fue costoso, ¿no? Es decir, mucho dinero se ha gastado para transportar algunas cosas, en fin, Y sí, hicimos completo eso. Nos salió un ojo en la cara, digamos, porque hice la mudanza con tres contenedores, porque tengo máquinas industriales gigantes. Y después tengo tres camiones que mandé, que es lo que estábamos haciendo trabajar allá. Y mis vehículos, que ahora llegaron hace poco, también llegaron acá. Y ahora estamos haciendo, documentando todo eso ahí para poder trabajar bien también aquí en Paraguay. Ajá. Entonces, el proceso de establecimiento de retorno a Paraguay sigue, continúa, todo te va llegando de a poco las cosas, pero se están completando vamos a decir, todas los planes que tú has hecho de alguna forma se está completando, aunque sea costoso, ¿eh? Sí, así mismo, Mar, está llegando. Ahora llegó el último camión, me llegó. Hay algunas máquinas que tengo que traer todavía de Japón para quedarnos definitivo aquí. Pero los planes que estamos haciendo, gracias a Dios, está saliendo bien, tiene muy buena aceptación en todo. Casi todo Itapúa estoy abarcando ahora. Y estamos trabajando muy bien, entramos en el mercado. Normalmente le muestro a los clientes de dónde surgió lo que es Chipa Coronel Bugado, que es la marca registrada también, la Bugadense, y como hacemos de todo lo que es
panificado. Ahora implementamos lo que es panificado de todo y la estrella número uno, como siempre, es la chipa, y tiene muy buena aceptación. Y te comento, ganamos dos veces consecutivos la mejor chipa contra 60 chiperías aquí en Paraguay. Salimos la mejor chipa, ganamos. Qué bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias, estoy muy contento. Sí. Estoy muy contento con eso, de esta parte, y más a mi esposa también, que ya que ella es más oriental y le gustó mucho lo que hacemos. Ahí ya se dio cuenta lo que nosotros lo que estamos produciendo es de alta calidad también, y estamos a full trabajando. Y ahorita haciendo trabajar, en total son 20 personas trabajando ya en la fábrica. Estás, vamos a decir, generando trabajo para la gente allá de Obligado o de Natalio. Y cierto. Natalio de Obligado. Sí. Así mismo estamos generando para la de la zona, ¿verdad? Muy enseñando, capacitando todo lo que es el tema del trabajo. Porque estamos trabajando con el mismo sistema lo que es de Japón. Y así. Porque aquí falta muchas cosas todavía para enseñar aquí en lo que es Paraguay. Ajá. Decimos así, pero estamos trabajando con el mismo sistema lo que hacemos allá en Japón. ¿Y cómo vosotros se adaptan al sistema paraguayo, especialmente allá en el sur, ¿no es cierto? ¿Tienen ese grado, vamos a decir, de beneplácito, de satisfacción en cuanto a la adaptación se refiere? Bueno, la adaptación nos dimos muy rápido por el tema del idioma también, ¿verdad? El español y guaraní, que es nuestra lengua materna. Pero se extraña lo que es la... Bueno, se extraña mucho. Yo que estando mucho tiempo allá, en la mitad de mi vida, digamos, estuve en Japón ya casi, y se extraña un poquito, pero ahí ya va a ser difícil ya comenzar otra vez de cero allá en Japón. Y ahora sí o sí tenemos que acostumbrarnos más por el tema de lo que es acá, lo que es nuestra vida, nuestra cultura. Pero es una vida, Paraguay es único lo también, porque se puede disfrutar más con la familia, puede salir de algún lugar, no como Japón, es una vida estresante. Es una cultura muy, muy buena Japón, pero es muy estresante. Ajá, entonces ahora vosotros tenéis más tranquilidad, podéis, qué sé yo, disfrutar, pero en cuanto a la seguridad también tiene sus desafíos, ¿no? Ahí donde viven vosotros, la seguridad en Paraguay, por lo pronto no, pues posiblemente no sea lo que vosotros habéis esperado, ¿no? Ah, también eso, sí, nos dio un susto grande también, no hace mucho que estuvimos ya 6 meses aquí en Natalio, y la primera vez escuché fue el asalto que hubo acá en el Banco de Fomento, Banco Central Fomento. Sí. Hubo la explosión y ese fue un temor para nosotros, porque la primera vez pasó para lo que no aconteció, digamos, ¿verdad? Porque nunca en mi vida, allá en Japón, esa es la seguridad, es buena. Y vos puedes dejar tu bicicleta, puedes dejar tu celular, se te cae la billetera allá en Japón, nadie te toca, el que encuentra le entrega a la policía intacto, así como está. Pero aquí es terrible en la parte de seguridad, falta mucho para nuestro... No sé si es por falta de trabajo. No, falta de asistencia es, Osmar. El origen de la inseguridad de Paraguay, yo te lo voy a decir y escucha bien lo que te voy a decir. El origen de la inseguridad de Paraguay radica en el abandono del Estado a los más vulnerables. Si tú sabes perfectamente lo que significa eso, en Japón a los pobres, a los más vulnerables, el Estado le ayuda en todo sentido, no solamente para, le ayudan en su integridad, en su dignidad, ¿no es cierto? Le provee vivienda, educación, dinero, en fin, todas esas cosas que se viven en Japón. Pero en Paraguay no existe eso. El pobre está completamente abandonado. Y la única, aparentemente, por más que sea una justificación no razonable, la única alternativa es robar.
Y hay mucha gente que roba, que empieza a robar por hábito, por necesidad y luego por hábito. Ya luego se convierte en ladrón usual. Y ahí está la inseguridad. Por eso es inseguro Paraguay. Porque el Estado le abandona a su pueblo. Exactamente, y me imagino que es así luego, porque uno saliendo, yo saliendo en vendiendo, haciendo la entrega, salimos con un Jesús en la boca siempre, porque es terrible lo que uno ve, otro con la inconsciencia de cómo maneja la gente también. Eso también llevo mucha en cuenta, porque acá no. O sea, ese respeto que yo, otro también, ese respeto de andando en la ruta, siempre le doy privilegio a las personas, a los peatones que tienen que pasar. Sí. Acá no, acá que... Sí. Además, te voy a decir, en muchas instituciones públicas que proveen el carnet de conducir, mucha gente no pasa en el examen, nada, lo hacen por coima, le pagan un poco... a la gente, un poco más, a la gente de la, ¿cómo se llama?, que producen la tarjeta de la, ¿cómo se llama?, de conducir, y lo logran así con coima. Entonces hay gente que no tiene noción de lo que es la seguridad vial, las señales de tráfico, nada, es una locura total, es un caos. Yo te digo una cosa, yo te admiro y te respeto a ti, porque tú estás en un país absolutamente caótico, totalmente diferente de Japón, y que estés vivo, que sobrevivas y que trabajes, bueno, mis respetos totales, vamos. Y muy, hay que tener precaución desde aquí. Ahora yo me estoy adaptando mejor también con el tema de eso. Miro, veo, porque hay motos que andan sin casco, las personas, y andan sin luces. Sí. Todo un terror. Es terrorífico. Entonces, yo estuve dos meses en Paraguay y tenía un carro en los últimos 15 días, y ya, la verdad, yo tenía un pavor. Porque a la noche tampoco hay iluminación, y de repente puedes encontrar este obstáculo, un pozo, o de repente puedes encontrar uno de esos lomo de burro que no tiene ninguna señal, y de repente tu carro puede ser completamente destruido por esas cosas, por falta. Es decir, es un caos total. Yo traje un auto deportivo y el primer bache que agarré, reventé la rueda y me asustó desde ahí. Dejé. Y te cuento uno más. Ayer yo me fui a Coronel Bugado, y como ahora los bomberos, eso es lo que yo veo, hay mucha gente que ni le ayudan a los bomberos. No sé cómo entramos en este, te digo en este que estamos entrando. Ahí le digo, justo está en el peaje, y le digo, dígame, le puedo dar, en vez de pagarte a vos, ya que no están arreglando la ruta, así yo te decía, bien crudo, te digo, yo puedo donarle a esta gente que nos ayuda a nosotros en toda la forma, le dije. Hoy por mí, mañana por ti, le dije al del peaje. O sea que me dijo, sí, no hay problema. En los dos peajes que me fui, justito están los bomberos, y le dije, yo voy a quitar este, no quiero pagar el peaje, pero... quiero donar este 7000, voy a donar para esta gente. Y vos sabés que ahí como vienen los que es la coima, digo también, no sé cómo hicieron, pero creo que tiene contado ahí qué pasa, ¿verdad? Y seguro que le dio de buen corazón también el muchacho, y bueno, no pagué el peaje y le di el 7000, le di al ojo de bombero. Y yo creería que sería bueno también una parte esa, ya que estamos hablando del tema de seguridad, o los bomberos se matan aquí trabajando para ayudar a la gente, y el peaje no hace nada. No sé cómo será el tema del peaje. Supuestamente se cobra el peaje para arreglar la ruta, pero nuestra ruta... No se entiende que es una vergüenza. Sí. Para mí es una vergüenza cuando viene la gente de allá afuera, viene, mira la ruta, es desastre en esa ruta. Sí. No, es una vergüenza. Por eso yo te digo a ti, Osmar Navarro, hay dos Paraguay. Un Paraguay, el Paraguay real, el que tú estás constatando todos los días, y el Paraguay ficticio, el que se vende afuera. Hay personas o personeros del gobierno que van por el mundo, viajando por el mundo, al exterior, con la sonrisa a los labios y ese tipo de cosas,
Y hablando de Paraguay como un país espectacular que hay que venir a invertir. Y cuando viene la persona se asusta. ¿Por qué se asusta? No hay seguridad jurídica, hay coima por todas partes, hay baches, hay obstáculos. Es decir, el Paraguay es el país posiblemente más difícil del mundo. Por eso es que yo te admiro a ti y te respeto. Porque la verdad, yo te puedo decir, mudarse de Japón a Paraguay, solamente, yo entiendo que Japón es más estresante, pero te digo, la diferencia es grande. ¿Por qué? Porque en Paraguay las cosas están mal hechas en todo momento. Todos los días tú vas afuera de tu negocio, vas allá por Natalio y doblas a la izquierda, ladeas la cabeza a la derecha, a la izquierda, miras adelante, vas a encontrar una multitud, vas a encontrar una colección de errores, de cosas mal hechas. Entonces Paraguay es una colección de cosas mal hechas. Y entonces eso genera una consecuencia devastadora para la persona. ¿Por qué? Porque destruye tu carro. El bache Exacto. destruye tu carro. Y eso es por corrupción. La corrupción es una peste que ha hecho metástasis en Paraguay. Y los políticos y los que están gobernando hace 7 décadas, ahí golpeándose los pechos diciendo que Paraguay está todo bien, que es un país espectacular. Oye, está todo loco la gente en Paraguay. Una locura colectiva, vamos. Sí, tenés mucha razón en esa parte, como dijiste, que es un país difícil. Yo me fui en un país muy estricto en todo lo que sea, en salubridad, en el idioma principal. Se me fue fácil trabajando con ellos, como explicaban todo eso, sí. Me hizo más fácil trabajando que en nuestro propio país, que aquí me da mucho obstáculo que no, porque conste que yo tengo una enseñanza de Japón que estoy enseñándole también a mis personales. Y veo ese que me vienen de salubridad, que me molestan, que me dice, no, ese tiene que ser así. Ahí yo le digo, yo le di un tip también, como nosotros trabajamos, yo estoy siguiendo, no, Japón es diferente, me dice, aquí vas a respetar lo que es Paraguay, me dice. Sí. Ahí yo me quedé pensando, Coima es, te quieren pucha, yo cobrar. Ellos te quieren cobrar la coima. Corrió la voz, ha corrido la voz de que vienes de Japón, que has montado una fábrica. Eso ha corrido la voz entre las instituciones, entre ellos se comunican. Salubridad se comunica con fulano de tal, con otro. Ya saben que tú estás ahí, ya saben que tú eres una persona leal, honesta. Y cuando eres leal y honesta en Paraguay, seguro que vas a sufrir. El sufrimiento garantizado. Además, si eres leal, si eres una persona leal, ¿no es cierto? Es aquella que dignifica la amistad. Y entonces a veces uno dice, ¿cómo yo puedo dignificar la amistad con otra persona cuando esa persona me está mintiendo o me está queriendo joder? Y en sí, me Paraguay pasó. es muy adelante. Así mismo, me pasó y justamente por el tema de eso, ¿verdad? Nosotros, uno lo principal es la basura, seleccionamos igual que Japón, todo lo que sea desechable, todo lo bien seleccionado. Y me viene y me dice, no, eso se tiene que tirar acá y aquí, todo junto. Y yo le digo, voy a seleccionar así como yo estoy y voy a ver la forma de trabajar como nosotros. Yo no puedo ver otra persona que venga a quitar la ley de mi fábrica, le di. Y ahí me pasa, estas son las leyes del trabajo, me dice. Vos tenés que cumplir este. Y ahí yo le dije, yo voy a cumplir ese documento, cumpliré. Pero yo tengo otra ley aquí dentro de mi fábrica, le di. Y vos sabés que ellos me querían cambiar ese tema de que como yo trabajo. Y me dijeron ya que supuestamente, que no es así, que no se tiene que cumplir lo que es de Paraguay, no deja lo que es de Japón. Ahí yo le dije, de una manera yo voy a trabajar y se dieron cuenta que yo estoy peleando por mi trabajo, no por hacer coima. Y ahí yo le dije que no voy a quitar, no me van a quitar nada acá porque así se trabaja, estamos trabajando legal. Si hay alguna cosa que estamos atrasados de pagar, entonces vamos, enséñame lo que tengo que hacer porque hay muchas cosas que yo no sé. Le dije.
pero detrás es el que me entregan todos los documentos. Yo le digo, espérenme, yo no voy a firmar nada, voy a empezar a, voy a mostrar a mi contador qué tal si es así o no. Mediante eso me voy haciendo, me hice más vivo yo también en esa parte aquí, para trabajar. Y no, hasta una vez, yo cuando fui a Paraguay, alguien me dijo, no confíes en nadie, 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 nadie. Y tú me dices que tienes un contador. Bueno, hay que ver. No, mucho cuidado. Yo no quiero, yo no quiero darte malas ondas desde aquí, pero te digo, si tú me dices, yo confío en mi contador, bueno, a ver, ¿no es cierto? A ver qué es eso, necesariamente, porque puede ser que haya... Es que uno no puede, no puede porque todo el mundo mienten. Todo el mundo roba. Joder, tío. Tú vienes de una cultura donde todo el mundo son leales, respetuosos, dignos, respetan la ley y honestos, por sobre todo, honestos aquí como en Canadá. Yo acá vivo como en Japón, en Canadá, los canadienses son, en general son honestos. Y uno puede, como tú dices, puede dejar la bicicleta, de repente te olvida y no van a llevar. No, es que no te van a llevar. Entonces, y en Paraguay, no. En Paraguay todo el mundo miente, todo el mundo roba. Y no puedes confiar en nadie. Bien. Sí, sí, sí. Ya me dijeron también eso. No confíen, porque el abogado, el contador es que te va, que si te va a joder, te va a joder. Y si te va a ayudar, te va a ayudar. Y cierto. No, yo te digo una cosa. Yo te digo, lo único que te puedo decir, te deseo mucha suerte. Osmar Navarro, desde Natalio, allá, yo te deseo, la verdad me hubiera gustado que tú estuvieras en un barrio de los menonitas, o quizás en un barrio de los japoneses, porque te digo una cosa, es muy difícil Paraguay, te pone todo tan difícil, te pone tan difícil, es que no puedes, y entonces, ¿cómo es posible que un inversor venga a Paraguay? El inversor posiblemente va a venir, va a invertir y luego va a decir, oye, yo no aguanto este sistema. Yo no puedo aguantar este sistema. Es que es imposible aguantar. No es posible. No es sustentable. No le puedes creer a nadie. Todo el mundo quiere joderte. Y además, hay otra cosa. El paraguayo siempre te quiere tratar como a un tonto. Y tú le miras al paraguayo y con la mirada le estás diciendo, no soy tonto. Y aún así, no te lee. Te sigue tratando como un tonto. Y tú le dices, no, soy tonto. Oye, a ver, adelante. Sí, así mismo es. Creo que llevaste cuando viniste, ya viste todo lo que es aquí, en lo que es en Paraguay. Así mismo, como estás diciendo. Es increíble. Pero dime con tus palabras finales, así mismo que es así, no le puedes creer a la gente. La gente es. No le puedes creer, así mismo. Busca la manera de cómo joder, cómo engañarte, se hace de la bien, del buenito y después al final. Sabemos, uno tenemos nuestra costumbre, lo que es de Paraguay, no va a salirlo también, tanto tuyo y el mío, ¿verdad? Le conocemos como si fuera, le conocemos muy bien a nuestra gente. Y tanto así, como decir, te quieren joder, así mismo. Última pregunta, Osmar, antes de cortar contigo ahí, Natalio. ¿Tú le dirías a un japonés que venga a invertir en Paraguay? No, la verdad que no. Bueno, sería bueno para invertir, si en caso para ver trabajo. Justamente estaba viendo, es decir, ahora me dice todo el tema de gobierno. Va a ser bueno por un lado, pero difícil para... Es tipo como si fuera... No... Es que te vas a quedar culpable después otra vez si es que acepta, ¿verdad? Y viene, así me dijo Osmar y mira, me pintó lindo acá y al final vengo y no es así. Hay quien que queda mal, ¿me entiendes? Lo bueno sería bueno así para hacer, pero yo si es mío, de mí propio de decirle a la gente que venga a invertir, es complicado. Con nuestra gente es muy complicado. Otra pregunta, ¿te parece a ti que fue un error, una equivocación mudarte de Japón a Paraguay? Con todas las razones que tú me has citado, ¿te parece que ha sido una equivocación, un error? Yo te cuento por un tema, ¿verdad? A mí me agarró un estrés crónico en Japón. Yo llegué a perder hasta
todos los vellos que tenía, desde mi cabeza hasta la punta de los pies, he perdido por el estrés que tenía. Y como nosotros estábamos siguiendo un tratamiento de tener nuestra familia con mi esposa, no podíamos también otro por el estrés, muy estresante. Y decidimos, como tenemos nuestra familia también aquí en Paraguay, dije, vamos a ir a ver y vamos a ver cómo vamos a Paraguay. Gracias a Dios nos va bien por el tema que somos los paraguayos. Y estamos macheteando, digamos, siempre vamos así. Y ya ahora, como estaba, yo estaba queriendo ir en este diciembre otra vez para, a Japón para ver. Pero ya que nos calmamos bien, así tranquilos estábamos, la buena noticia, ya estamos esperando un baby que está viniendo. Entonces yo decidí cancelar todo lo que es de ir a Japón y no vamos a quedar a Paraguay. En ese, por ese motivo ya nos quedamos definitivos ya aquí en Paraguay. Por ese motivo lo que nos vamos a ir nomás. Ok, también. Entonces quiere decir que si no fuera por esa noticia de que están esperando una familia en el entorno familiar, esa es la razón del por qué no han retornado o por qué no han decidido retornar en esta edición. Otro también es por el tema de que hicimos toda nuestra mudanza y para ir a comenzar de cero otra vez en Japón, se nos va a complicar mucho. Porque yo no acostumbramos a trabajar independiente, sea independientemente y trabajar para tercero, o sea, para otra persona, ya se nos va a hacer más difícil. Entonces no dedicamos a los 100% que es lo nuestro, como siempre. Vale. Y va a ser difícil también. Entonces aquí, por eso es lo que estamos más quedándonos así, ya acá. Ya vale. Difícil de irnos más a Japón. Vale, perfecto. Oye, Omar, última pregunta, ultimísima. ¿Cuál es el futuro que esperas ahí en Natalio? Y el futuro, no sé, no, para mí siempre yo no tengo futuro, no tengo, o sea, yo sigo siendo el mismo, pero de mi futuro irme, me quedaría solamente en la ciudad de Obligado, que es mi ciudad natal. Ahí lo que estoy viendo más futuro, digamos, ¿verdad? Porque yo tengo, como te digo, tengo la matriz aquí en Natalio, que es solamente para hacer venta en afuera, ¿verdad? Hacer reparto y allá tengo una zona donde es muy, donde hay muchas menonitas, donde hay más gente que tiene dinero, digamos, ¿verdad? Acá es muy poco es. Entonces mi futuro yo veo ya solamente en Obligado. Muy bien. Osmar Navarro, muchas gracias por tu amabilidad, tu valentía, por cierto, de hablar de cosas que quizás no te agradaría hablar en general. Te deseo mucha suerte. La conversación se va a difundir, se va a editar, se va a difundir. Espero que no tengas consecuencias negativas por las declaraciones que has hecho en esta... Hay que decirlo lo que es la realidad nomás también. Perfecto. En ese sentido, yo estoy confirmando que tú me estás dando permiso a difundir en una forma editada, ¿no es cierto? Voy a tratar de hacer lo mejor posible de mi parte aquí, ¿vale? Ok, Omar. No hay ningún problema. Vale, perfecto. Perfecto. Muchas gracias, Osmar Navarro, allá en Paraguay. Gracias. Gracias. Un abrazo. Chao. Chao.